Oye, Ana, ¿qué experimento haremos hoy? El día de hoy vamos a crear una tinta invisible para dejar mensajes ocultos como todos unos espías. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jaime. Y yo soy Ana. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy, Ana? El día de hoy les voy a enseñar a hacer una tinta invisible que descubrí en internet. Pero supongo que vamos a necesitar ciertos materiales, ¿no? Sí, ¿qué te parece si vamos a verlos? Para este experimento vamos a necesitar pocas cosas y probablemente la mayoría ya las tengas en casa. Así que saca papel y lápiz porque ahí te van los materiales para nuestra tinta invisible. Primero necesitamos cúrcuma, que es este polvito amarillo que se usa para cocinar. También vamos a necesitar alcohol etílico, este lo venden en las farmacias, y un recipiente pequeño de vidrio. Todo eso lo vamos a usar para crear un líquido mágico que va a revelar nuestro mensaje secreto. Ahora, para hacer la tinta invisible necesitamos primero bicarbonato de sodio. También vamos a necesitar otro recipiente pequeño como este y agua. No tiene que ser del garrafón, puede ser del grifo. Y quizás te estés preguntando dónde vamos a escribir el mensaje y con qué. Entonces, para eso vamos a usar hojas blancas. Yo tengo estas que son para acuarelas, pero tú puedes usar la hoja que tú quieras y dos pinceles. Yo les recomiendo que sea uno chiquito y uno un poquito más grande. Cuando hagamos el experimento van a entender por qué. Por cierto, este experimento me emociona muchísimo porque de niña me encantaba jugar a los espías con mi hermano y mis primos y me hubiera encantado, de hecho, conocer un experimento como este en aquel entonces. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, quizás están muy jóvenes para conocerla, pero en aquel entonces había una película que se llamaba Mini Espías y yo alucinaba con esa película. Déjame en los comentarios si sabes de qué película estoy hablando o si la has visto. Y pues nada, vamos a ver cómo se hace el experimento. Esta es tu misión si decides aceptarla. La cúrcuma es un polvo rojizo que se utiliza en la cocina y se obtiene de la raíz de la planta cúrcuma longa. Por la estructura química que tiene, este polvo no se disuelve en agua, pero sí en alcohol etílico, mejor conocido como alcohol de farmacia. Esta mezcla de alcohol y cúrcuma esconde un secreto, el cual nos va a permitir dejar mensajes ocultos. Pero antes, tenemos que saber qué es el pH. El pH se utiliza en la química para saber si una sustancia es ácida o base. Y se hace midiendo la concentración de iones hidrógeno que tenga esa sustancia. Y para eso se utiliza esta ecuación. Ahora, si el resultado de esta ecuación es 7, se considera de un pH neutro, como por ejemplo el agua. Si el resultado es mayor a 7, se considera que es una base, como por ejemplo el jabón o el bicarbonato de sodio. Pero si el resultado es menor a 7, se considera un ácido, como por ejemplo el jugo de limón o el vinagre. El secreto que esconde la mezcla de cúrcuma con alcohol es que funciona como un indicador de pH. Eso significa que cuando le cambiemos su pH, también va a cambiar de color. En este caso específico va a cambiar de este color amarillento a algo como naranja oscuro o marrón cuando su pH pase a ser básico. Y yo creo que ya te puedes imaginar cómo va a suceder esto. En el momento en que la mezcla de cúrcuma entre en contacto con la mezcla de bicarbonato, va a cambiar su color revelando nuestro mensaje secreto. Pero bueno, esa es la teoría. ¿Funcionará en la práctica? Vamos a verlo. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Y bueno, Jaime ya nos dijo cómo funciona este experimento, pero para que nos salga bien, ¿qué te parece si lo hacemos todos juntos? Excelente. Ok, yo te voy a ir guiando, ¿ok? Perfecto. Ya tenemos aquí todo nuestro material, así que lo vamos a repartir. Te voy a dar un vaso grande para ti y uno chiquito, uno grande para mí, uno chiquito. Ahí vamos a hacer las mezclas y pues elige tu pincel. Bueno, no lo vas a elegir, yo quiero este y este. Ok, ya tenemos nuestros pinceles. Perfecto. Listos. Uno delgadito y uno grueso. Sí. Si no, pues te presto este. Y pues ahora sí, lo demás no lo vamos a compartir, ni modo. Ok. Ahora sí, el primer paso... ¿Qué haces? Y bueno, para comenzar, en uno de los recipientes vamos a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio y agua. No tiene que ser perfecta la mezcla, o sea, no importa si pones de más o menos, pero yo les recomiendo una cucharadita y más o menos 100 mililitros de agua. Ok. Ahí está. Una cucharadita de bicarbonato. Ahora tú. Y listo, ya tenemos el bicarbonato y el agua. Ahora solo necesitamos mezclarlo muy bien hasta que ya no veamos bicarbonato en nuestro vaso. Yo lo voy a mezclar con esta espátula. Pueden usar el pincel que van a... el pincel chiquito. Ah, ya casi. Listo. Listo. ¡Ay, está frío! Ok, ahora ya tenemos nuestra tinta invisible lista. Ahora voy a repartir las hojas porque ha llegado el momento de escribir nuestro mensaje secreto. Entonces, te voy a dar una a ti. El siguiente paso es tomar un poco de nuestra mezcla de agua con bicarbonato
y escribir o dibujar lo que tú quieras en tu hoja blanca. Aquí ponte creativo y deja volar tu imaginación. No tiene que ser precisamente un mensaje secreto, puedes también hacer una obra de arte. No sé si me va a salir una obra de arte a mí. Yo lo voy a intentar. No sé qué hacer. Ok, a ver, no veas mi mensaje, por favor, ¿eh? Ok, que no vea Jaime lo que estoy haciendo. Aquí se los voy a enseñar a ustedes. Bueno, no sé si se ve realmente. ¡Ey! ¡No veas! Es un mensaje secreto. Ultra mega secreto. ¿Puedo ver lo que haces? Ok, aquí les voy a grabar yo con mi teléfono cómo se ve mi hoja. Vean, así se ve. Ustedes alcanzan a notar lo que dibujé, pero esta hoja la vamos a dejar secar. Ahí está, yo ya acabé. Casi, casi. Ahora, les voy a enseñar el dibujo de Jaime que tuvo un pequeño problema técnico porque por alguna razón, yo creo que tu pincel estaba sucio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, ahora me siento muy mal por mi dibujo tan feo. Ese es el de Jaime y ese es el mío. Tampoco se vale presumir, ¿eh? Listo, ahora hay que dejarlo secar. Ok, en lo que esto se seca, lo vamos a dejar aquí a un lado. En lo que esto se seca, vamos a hacer el líquido que nos va a ayudar a descubrir nuestro mensaje secreto. Entonces, en otro recipiente, en el otro que nos quede, vamos a mezclar cúrcuma con alcohol etílico. Ok, en el otro recipiente de vidrio ponemos una cucharadita de cúrcuma y dos cucharadas grandes o cucharadas soperas, creo que les llaman, de alcohol etílico. Ahí va mi cucharadita de cúrcuma. ¡Ay! Ok, nadie vio eso. Se me cayó un poquito, pero bueno. ¡Ay! ¡Ay! Pica la nariz. Sí. Ahí va una de alcohol. Una, ¿verdad? De esta. Sí, y dos de alcohol. Ya que tenemos nuestra cúrcuma con el alcohol, igual lo mezclamos. Está padre el color, ¿no? Les debe quedar algo así, bien disuelto. Y listo, ya pasaron algunos minutos y nuestro dibujo secreto y no tan secreto están listos y secos. Ahora, el último paso es con un pincel vamos a tomar un poco de nuestra mezcla de cúrcuma con alcohol y la vamos a pasar por encima del mensaje secreto para revelarlo. Ana lo va a hacer con su dibujo y yo la voy a grabar con mi celular para que lo vean más de cerca. Ok, voy yo primero. Quiero que vean que no se ve nada para que comparemos el antes y el después. Ahora sí, estoy lista. Tomamos un poco de cúrcuma y... Ay, estoy nerviosa. No hay mente, se ve muchísimo. Ahorita se los voy a enseñar, se ve muchisísimo. Creo que quizás... Ah, no, pues ustedes lo están aquí lo viendo. Pueden ver, sí, sí, sí. Disculpen, disculpen. ¡Guau! ¡Guau! Nunca lo había hecho, nunca había hecho este experimento. Está padrísimo. Ahora, quiero que admiren mi arte. Me falta aquí la firma del autor. ¡Guau! ¡Está padrísimo! Ahí está. Yo sé que ya lo vieron, pero vean esto. Ahora, yo no sé si es un sol o un león, ¿no? Bueno, no, olvídalo, es un sol. Se ve súper bien. Sí, se ve muy bien. Ok, ok. Ahora es el turno de Jaime y yo lo voy a grabar. Voy a usar tu pincel porque me gustó más el grosor. Ok, ok. Spoiler. ¿Qué será? ¡Guau! No inventes. Si se lo están preguntando, es un perrito. Pinta muchísimo. Pinta muy bien. Muy bien. Oye, me encantó, ¿eh? Ahora, solo tengan cuidado de no mancharse con la cúrcuma porque no sé si pinta. O sea, si te llegara a manchar, pues. Y así es como quedaron nuestras obras de arte. Ahora ahí les van unas tomitas estéril. ¡Tomitas estéril! Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, pero sobre todo que hayan aprendido algo. Dejen en los comentarios una lupita si llegaste hasta este punto del video y también cuéntanos qué otro experimento te gustaría que hiciéramos. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos ayudan muchísimo con eso, además de que ahí luego damos algunos anuncios. Y pues nada, dale like al video si es que te gustó y suscríbete al canal para que cada vez seamos más en esta comunidad. Acabamos de llegar a los 100,000 y nos acaba de llegar la placa. Y bueno, yo soy Ana. Yo soy Jaime y nos vemos hasta la próxima. Bye.